¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel Ángel Payares, soy columnista y periodista de negocios. Me da mucho gusto saludarlos este martes 19 de mayo, aquí transmitiendo totalmente en vivo desde la Ciudad de México muchos temas de negocios, de empresas, aquellos vinculados también con el estrés y la ansiedad. Vamos a tener un reconocido especialista que es terapeuta, pero que también está muy adentro del tema corporativo. Él es el doctor Jaime Ortiz, en donde vamos a hablar de cómo enfrentar la ansiedad, cómo enfrentar el estrés. En unos minutitos más vamos a estar con él. Y también hoy tenemos noticias de AT&T, la Moderna, que es esta farmacéutica, la vacuna del coronavirus, Home Depot, 7-Eleven y muchos más. ¿Qué les parece si vamos rápido a cuál es la tendencia de negocios de este martes 19 de mayo? Los mercados y las redes se mantienen atentos ante la noticia que se comentó desde ayer de una vacuna contra el coronavirus basada en unas tecnologías modernas que están relacionadas con la genética y que ya están mostrando su efectividad con los primeros ensayos en las personas. Díganme por favor si se escucha bien. Yo creo que todo va bien. En esta tendencia de negocios dicen que los resultados preliminares pues están dando mucho gusto y los mercados están viendo esta información con buenos ojos en los primeros resultados que todavía están pendientes de confirmar con estudios cada vez más amplios, pues esta vacuna es una respuesta ante la pandemia. Y los mercados, las empresas y pues toda la gente vinculada a los negocios está y sigue atenta en las redes sociales. Esta es la tendencia de los negocios. Esta vacuna fue desarrollada por la empresa estadounidense Moderna, que está buscando pues justo innovar, tomando este problema y generando una solución desde su punto de vista. Ahí está la noticia. Ahora les saludo con mucho gusto a mi estimado David Aguilar, muy buenas tardes. A Alma Beltrán, a Guadalupe Sánchez, don Horacio Loyo, muy buenas tardes. A Armerlín, Josefina, Jesús Alejandro García, muchas gracias por estar aquí. Gaby Romero y María Romero también. Un fuerte abrazo, ¿cómo están? ¿Se escucha todo bien? Todo mi audio, me gusta que ustedes me lo confirmen. ¿Qué les parece si vamos a la noticia del día sobre los negocios? AT&T está anunciando este martes que ha cerrado sus operaciones de DirecTV en Latinoamérica y en específico en Venezuela con efecto inmediato. La multinacional estadounidense explicó en un comunicado publicado en su página web que por las sanciones del gobierno de Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro se han prohibido las transmisiones de canales como Globovisión y PDVSA, los cuales están bajo la licencia de DirecTV para proporcionar el servicio de televisión de pago en esta nación. Debido a que por ahora es imposible para la unidad de DirecTV de AT&T cumplir con todo lo que se ha dicho en ambos países, Estados Unidos y Venezuela, pues AT&T se vio obligada a cerrar sus operaciones de televisión de paga en este país de Latinoamérica. ¿Qué tal? Es la principal noticia hoy que se está dando en el mundo de los negocios. Y muchas gracias, Josefina, me dices que se escucha muy bien. Muchas gracias. Y ahora pasemos a cuál es el resumen de las noticias más importantes de los negocios este martes 19 de mayo. Vamos a empezar con 7-Eleven, fíjense que esta compañía que es dueña de varios establecimientos dedicados a la limpieza, a tintorerías, a limpieza de ropa, pues está presentando un nuevo método de lavado y productos para prevenir y eliminar el coronavirus en tela. Esta nueva forma de desinfección será un detonante para transformar la naturaleza en la industria. Y se dirá adiós al lavado en seco. Todo esto, 7-Eleven, yo los he entrevistado y es una empresa importante que está innovando en el mundo de las tintorerías, ¿eh?
Y ellos dicen que basado en directrices de instituciones como el Robert Koch Institute en Alemania, uno de los organismos más importantes de estudio en metodologías para salvaguardar la salud, así como otras instituciones en Canadá y Holanda, están señalando que el método de desinfección certificado del virus en textiles tiene que ver con una combinación de procesos químicos y térmicos en agua con una temperatura que ronde los 40 grados, y de ahí que Seven Clean se dio a la tarea de diseñar y promover un método de lavado combinado. ¿Qué tal? Pues es todo una innovación que está haciendo esta compañía, y la verdad que pues se verán no solo en esta compañía, sino en todos, pues, los cambios y las innovaciones que van a hacer y que se van a estar generando por todo este tema del coronavirus. Muy bien por Seven Clean. La Comer está donando junto con sus clientes 210 toneladas de alimento para las comunidades más vulnerables en el país. Son distribuidos entre 60 mil familias económicamente vulnerables. Y bueno, esto se logró con despensas que fueron entregadas al Banco de Alimentos en México, quienes a su vez las distribuyen en familias de comunidades que están enfrentando difícilmente esta situación. Corteva AgroScience está presentando el Índice Global de Seguridad Alimentaria. México se ubicó en el lugar 43 de 113 países, con un marcador de 69.4 puntos, permaneciendo sin cambios con relación al resultado de la edición anterior. ¿Por qué es importante esto? México está por encima del promedio de puntos obtenidos por 113 países contemplados en el índice. Pero ante los tiempos que estamos viviendo, esto es importante, o más bien señala la empresa Corteva que es importante conocer esto, porque los gobiernos, las empresas, la academia y la industria deben de ser resistentes para mejorar la forma en que se alimenta el mundo. Nuestra responsabilidad, dice Corteva, es entender plenamente los riesgos y la influencia de esta situación. ¿Qué tal? Estamos viendo que México se enfrenta a esta situación de una manera pues interesante, y ahora pues está Corteva dando este importante anuncio. Home Depot también está diciendo, fíjense, que pues está fortaleciendo su plataforma de comercio electrónico ante la demanda por el tema de la pandemia. Pues todas las personas están comprando, y justo Home Depot está asignando 500 personas para atender la creciente demanda en su tienda en línea durante el tiempo que dure la contingencia sanitaria. Y bueno, está esta empresa duplicando sus visitas diarias al portal homedepot.com.mx, y pues por eso está aumentando el número de unidades para realizar los envíos a domicilio e implementando nuevas modalidades de recoger en el automóvil. Pues cambios, cambios y cambios dentro de las empresas para atender esta demanda de la nueva realidad corporativa. La Universidad Panamericana está invitando a un curso de gobierno corporativo para las pequeñas y medianas empresas, las pymes. Es gratuito y abierto al público en general. Nos enviaron ahí algunos datos. Ustedes pueden revisarlo en la página de la Universidad Panamericana. Será del lunes 25 al viernes 29 de mayo. Serán 5 sesiones de 8 a 10 de la mañana. Muy importante este tema porque se trata del gobierno corporativo, y bueno, ahí la UP es una de las empresas más importantes. Pues, ¿qué tal, amigos? Estamos aquí viendo el resumen de las noticias. Les doy un fuerte abrazo virtual a quien nos está viendo: Gabriela Morales, Oscar Campos, y bueno, a las personas que también ya había mencionado anteriormente. ¿Qué les parece si ahora sí nos vamos con nuestra entrevista acerca del estrés, la ansiedad laboral en este tiempo de pandemia? Ya está conmigo mi estimado
Jaime Ortiz Ruiz, él es doctor, es un gran especialista psicoterapeuta, pero también está muy metido en el tema de comunicación y ahí es donde se hace este match importante porque no solo pues está enfocado en el tema de salud, sino él también pues está dentro del tema de comunicación, empresas. Te saludo con mucho gusto, estimado Jaime, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes, mucho gusto en saludarte a ti y a toda tu audiencia. Oye, pues gracias por este tema y quería preguntarte, Jaime, un poquito, ¿cómo has visto tú pues esta situación que estamos viendo a nivel empresas, la comunicación? ¿Cómo estás viendo la actitud de los corporativos? Hoy mencionamos varios en el resumen de las noticias, pero ¿tú cómo lo ves? ¿Están enfrentando esta situación de una manera empática, correcta? ¿Cuál es tu primer análisis? Sí, mira, primero te quiero felicitar por este programa que tienes realizando. Me parece que ha estado siendo bastante importante para abrir estos tópicos y en este sentido también reconocer que te hayas interesado en este aspecto emocional. Y creo que con esta pregunta que tú me haces, pues da pie para poder hablar de esto justamente, ¿no? Yo publicaba justo unos datos que se reflejaron de un estudio que hizo el Instituto de Relaciones Públicas junto con Peppercom, que es una agencia de comunicación, y justo ahí me llamó la atención, se me hizo muy interesante, de que estaban hablando que 2/3 de los que respondieron esta encuesta habían referido que estaban dando información sobre salud física y emocional, ¿no? Destaca ahí un dato, por ejemplo, que el 40% había caído la productividad, es decir, los que respondieron, el 40% decía que esto había tenido un impacto y esto es uno de los aspectos los cuales se considera. Creo que este tema de atender la salud mental en las organizaciones no es algo reciente, viene siendo ya desde atrás, desde lo que ha empujado la Organización Internacional para el Trabajo, todas las dimensiones, por ejemplo, de responsabilidad social empresarial que tienen una línea estratégica en el área de vínculo con la calidad de vida en la empresa, etcétera, ¿no? Entonces, creo que muchas organizaciones, sobre todo pues las grandes empresas, principalmente, no quiero decir que son las únicas, han atendido este aspecto. Sin embargo, sí vale la pena señalar que dentro de lo que yo he escuchado, de lo que han estado hablando y comunicando, lo refieren ahí, hacen una mención, pero no he encontrado como que haya habido un énfasis de que puedan hablar más en este sentido, ¿no? Entonces, creo que se está atendiendo, se está generando, ha habido preocupación, pero quizá, por eso enfatizo, no sea en todos los casos, sino en todo tipo de organizaciones, y es ahí donde pues yo pongo la atención. Muy bien, entonces, aclárame este datito que nos das, Jaime. ¿El 40% de estas personas encuestadas bajaron su productividad o cómo se podría entender? Sí, mira, me explico mejor. Creo que esta encuesta se hizo online, le respondieron 403 ejecutivos de comunicación y líderes senior. Entonces, de estos 403, el 40% refirió que la productividad se había visto afectada. Si bien estaban reportando que se había estado comunicando apropiadamente, que consideraban una muy buena respuesta de cómo estaba actuando la organización, el engagement se estaba generando bien como respuesta, sin embargo, la productividad sí estaba teniendo, sí refirieron pues que había un impacto. Y pues no es menor, porque bueno, la situación ha sido bastante compleja y esto pues nos ha trastocado a todos de una u otra forma. Yo he dicho en distintas ocasiones que todos llegamos a la situación del confinamiento desde un lugar distinto. Es decir, a lo mejor alguien ya venía con una sintomatología ansiosa, depresiva, por ejemplo, o alguna conflictiva relacional, familia, de pareja, y el hecho de estar ya en el confinamiento, pues nos metemos a situaciones de estrés y de ansiedad adicionales, ¿no? La Asociación Mexicana de Psiquiatría le llama el famoso síndrome de la cuarentena, ¿no? Entonces, esto pues es el escenario en el cual estamos ahorita
se está trabajando y en el cual los empleados pues están haciendo frente a esto. Claro. No solamente a la presión del trabajo, porque tú imagínate, hacer toda una operación para hacer una continuidad de negocio implica una implementación bastante robusta para que la empresa pueda continuar operando. Y pues demanda tiempo de los empleados, está la incertidumbre de voy a ser despedido o no, qué va a pasar, etcétera. Y esto genera pues niveles de estrés, es un factor psicosocial importante a considerar. Y pues el contexto que cada quien va teniendo también en su casa. Porque no es, no sabemos, Miguel, cómo está la situación de nuestro empleado detrás de la pantalla, ¿no? Si es que está haciendo un trabajo de home office, porque bueno, los espacios se han mezclado. Hoy día, pues era lugar de descanso y hoy se volvió oficina, se ha vuelto aula de clase, se ha vuelto consultorio incluso, ¿no? Etcétera. Entonces no sabemos cómo está siendo la situación detrás y esto pues genera también niveles de ansiedad y de estrés importantes. Claro, ¿sabes qué, Jaime? Y ahí aprovecho, creo que nos lo planteas súper claro y hay varios temas dentro de este home office y cómo se vincula con la comunicación de las empresas y aparte el tema laboral. Hay unos temas, por ejemplo, Natura y otras organizaciones, Avon, están diciendo que hay mujeres que son violentadas, que sufren violencia. Niños también se ha dicho que sufren de abuso y que pues a veces su escapatoria es la escuela o alguna otra actividad. Entonces vemos, por una parte, este tema de abuso. También vemos que, no sé ustedes qué piensen en el auditorio y justo aquí está Jaime por si quieren hacerle una pregunta. Pero también vemos otra parte, las mamás o los papás que tienen que lidiar con su hijo, tienen que atender también una videollamada, están como con un doble estrés y alguien me por ahí leía que a veces uno se siente triste, más triste de lo normal y que justo esto es derivado de esta, de este confinamiento, ¿no? ¿Tú cómo verías estos dos puntos? ¿Qué viable ves que las personas pues, que están siendo abusadas o violentadas, las mujeres, qué se puede hacer en este caso? Y ahora con las mamás, los papás que están ya saturadísimos, pues, ¿qué podemos hacer en la casa? Sí, mira, son dos aspectos muy, muy importantes que destacas, Miguel. Creo que sí se ha reportado que se ha estado incrementando el tema de la violencia hacia la mujer, de la violencia intrafamiliar. Hay muchos casos muy variados de situaciones en los cuales la violencia ha estado haciendo presente. La recomendación es, por supuesto, en la medida de lo posible, pedir ayuda. Afortunadamente, el gremio de la psicología y la psicoterapia es muy empático y siempre ante situaciones muy complejas como el sismo o la que estamos viviendo, distintas asociaciones e instituciones ofrecen la atención psicológica de manera también gratuita, porque se entiende que a veces el factor económico puede ser una limitante para tener acceso a la atención psicológica. Entonces, esa sería pues una recomendación. También puede ser a veces un escenario muy complejo, porque a veces el espacio no es el suficientemente amplio para poder tener una privacidad, para tener una atención y tener que hablar de esta situación. La persona puede estar ahí y entonces esto requiere un manejo diferente. Puede existir también la posibilidad de hacer una atención con la persona, hay líneas específicas para la parte también de atención de violencia a la mujer e incluso la parte del texto, ¿no? En donde se sienta con mayor confianza y mayor privacidad para poderlo estar mencionando. Ahora, respecto al otro tema, es esto que estaba refiriendo, ¿no? Estamos excedidos en actividades, estamos haciendo otras cuestiones. No existe esa transición que teníamos de ir de un lugar a otro donde nos daba tiempo de poder refrescar la mente, el sentir, y ahora todo está ahí unido. Y entonces, por supuesto, estamos más cansados, nos genera mayor irritabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, aquí sería, por ejemplo, pues también bajar un poco la autoexigencia. Y aquí es donde justo también enfatizar la parte de la empresa, ¿no? De los trabajos. Es esta empatía que se requiere para ir entendiendo este contexto que se está viviendo en las casas, ¿no? Y cómo esto, cómo puede ser flexible para la cuestión laboral y la entrega de actividades. En relación específico también a las mamás,
pues no se trata de ser la mamá perfecta y que todo puede y que todo resuelve. Tiene derecho a sentirse cansada, a sentirse preocupada. Y es muy importante también transmitir a los hijos seguridad. Si los hijos perciben a una mamá muy ansiosa, desesperada, pues ellos también van a poder estar así, porque quizá a veces poder ellos tramitar sus propios sentir, su propia emoción, no lo logran hacer a veces solo. Y la figura de los padres es muy importante. De ahí, por eso es que radica esta relevancia de poder buscar ayuda y poder uno canalizar sus emociones, ¿no? Muy bien, perfecto. Fíjate que nos hacen un comentario, nos dicen una pregunta de, ahí dame un segundito porque la estoy aquí revisando, de Guadalupe Sánchez. ¿Este confinamiento está aumentando las adicciones? Es una pregunta, Jaime. Y también Gabriela Romero nos dice, lidiar con los hijos se trata de convivir y eso es lo que menos se hace, porque no lo sabemos. Y dice, el hacinamiento e intolerancia son factores clave en la violencia. ¿Cómo ves el tema de adicciones y cómo ves esto de que pues, se nos dificulta convivir y a veces el trabajo era un escape, ¿no? Efectivamente, es la transición que yo estaba refiriendo, ¿no? De poder ir al lugar de trabajo donde te enriqueces, donde también convives, tienes nuevas historias y regresas a casa y puedes compartir y dar ese espacio también de las relaciones. Sí, efectivamente, las adicciones sí es un tema que ha estado presentándose en aumento, justo porque el hecho de, es una manera de poder lidiar con la ansiedad, con la depresión. Hablar de esta cuestión de la relación, de no sabemos convivir, incluso no sabemos convivir con nosotros mismos. Y es ahí donde también se genera un aspecto muy importante de ansiedad. Porque ante el escenario, pues, estoy ocupado, estoy ansioso, estoy inquieto, pero también me implica pensarme a mí mismo, ir a mi mundo interno y hacerme preguntas, porque en este momento, pues, son preguntas que también van del orden existencial, ¿no? ¿Qué me va a pasar? ¿Voy a poder vivir? ¿Qué pasa si me enfermo? ¿Cómo voy? ¿Qué pasa con mi familia? Etcétera. Y a veces no todo el mundo podemos lidiar con esto y buscamos otras salidas, como en el caso de las adicciones, para poderlo manejar. Y, por supuesto, si hablamos de adicciones, pues debajo podemos pensar que hay también un cuadro depresivo. Uh-huh. Oye, Jaime, fíjate que ahora tocando ya el punto un poquito más en las soluciones, que es parte de lo que estamos hablando, ¿cómo llegar a esto? Pues en lo particular, y se lo pregunto también a las personas que nos están viendo, creo que todos tenemos, no me dejarás mentir, Jaime, o me orientarás como especialista que eres, tenemos técnicas para poder enfrentar el estrés, tenemos nuestras propias soluciones, ya sea escribir, ya sea meditar un poco, hacer ejercicio. Ahora el mismo confinamiento ha reducido las opciones porque, bueno, el ejercicio al aire libre se complica, te ponen como varias barreras, no sé cómo tú lo veas, Jaime, pero en lo particular, y lo pregunto a ti y al auditorio, por ejemplo, a mí me funciona mucho meditar, escribir, hacer estas preguntas existenciales como en un momento de relajación, de calma, en la mañana, porque a veces es tanto este bullicio que te enfrentas a un como temor a algo inexistente, a esta ansiedad que tú mencionas. Entonces, eso es lo que a mí me funciona. ¿Tú qué otras técnicas nos recomendarías? Y amigos, también, si ustedes tienen técnicas que les funcionen, por favor, compártanosla. Sí, por supuesto, primero siempre voy a enfatizar que si la persona siente que su estado emocional ha ido en decremento y que no está pudiendo manejarlo, acudir a un especialista para que lo puedan atender. Eso sería muy importante porque también es reconocer nuestra vulnerabilidad y saber que de pronto pues no solos podemos. Si está siendo parte como de este ir y venir, yo le llamo como esta montaña rusa de las emociones y de los estados, efectivamente cada uno podemos ir identificando qué es lo que mejor nos funciona. A veces un ejercicio muy breve en el mismo espacio de la casa, no necesita hacer una rutina muy elaborada, eso me ayuda. Por supuesto, tener rutinas, ¿no? Es muy importante establecer nuestras rutinas para el trabajo, para nuestro espacio de descanso. También cuidar mucho la alimentación, eso ha sido, que ha sido muy recomendado. Y obviamente, pues, el humor, ¿no? El humor es muy importante, lo decía Sigmund Freud, que el humor es una manera en la cual nosotros podemos hacer frente a la realidad, ¿no? Cuando la realidad es muy difícil o amenazante.
Y las técnicas todas que hay de meditación, ahorita se habla mucho del mindfulness, que es esta atención plena, al aquí y a la ahora, porque justo la ansiedad de eso nos descoloca, es llevarnos a estar pensando hacia el futuro. Entonces, hay distintos libros que nos pueden ayudar y videos para orientar la técnica de concentración y del mindfulness. Hablar, Miguel, reconocer cómo me estoy sintiendo y compartirlo con mis familiares o con mis amigos, es cómo me siento, qué me pasa, qué estoy pensando, y esto me ayuda a poder tener esta contención con un ser querido, ¿no? Porque justo se ha enfatizado que aislarnos es diferente a desvincularnos, ¿no? Y muy importante, yo digo, seguir cuidando nuestra salud en general y sobre todo también no exigirnos de más. Porque en los momentos de estrés también nuestra atención se afecta y puede que no estemos lo más productivos que se requiere y que se demanda, y nos toca aceptarnos y recibirnos así como estamos siendo. Por eso ahí es muy importante la parte también empresarial, de tener esta empatía, de tener esta flexibilidad y de proveer también recursos a sus colaboradores, no solo a nivel de información, sino también a nivel de diálogo, ¿no? Esta parte de generar la conversación. Creo que con esto nos puede dar. Por supuesto, escribir a muchas personas les ayuda bastante y esto es una muy buena técnica. Muy bien. Jaime, para ir a la parte final de la entrevista y enfocar a empresas, nos ven personas que tienen o un negocio, o una revista, o una agencia, o algún tema vinculado con los corporativos. Quisiera preguntarte, ¿qué pasa cuando una empresa tiene el reto? Así de claro te lo digo, pues se vienen recortes, ellos lo saben, la empresa pues no puede mantener una situación de tanta vulnerabilidad. Esa, pongamos un ejemplo, es la realidad que enfrenta la empresa. Aparte, pues están en una mala situación, no solo en el, no es, se están yendo clientes, tienen que hacer ajustes, o se está enfrentando una mala situación. ¿Cómo comunicar eso sin mentir? O sea, ¿cómo, y no solo una empresa, también en la familia, ¿no? ¿Cómo no caer en un positivismo que sea, pues, mentira? ¿Tú qué les recomendarías? ¿Cómo llegar a un punto de ser honestos, pero con un positivismo realista o con una visión de la realidad? ¿Cuál sería ahí tu recomendación? Y permíteme, antes de continuar, me dice don David Aguilar, hoy como nunca hay que hacer valer el término break cuando trabajamos en casa, literal romper con ideas lineales del trabajo, nos surge y de plano no sale, pues romper hacia otra cosa y luego retomarlo, se vale distraerse unos minutos. ¿Qué nos dirías, Jaime, para comunicar, para pues enfrentar esta situación de manera realista y pues difícil? Bueno, Miguel, creo que es un escenario que puede ser muy común ahorita, ¿no? Para distintas organizaciones. Creo que lo primero que se me viene a mí a pensar como una estratega en comunicación sería alinearnos primero a nuestra filosofía empresarial. Es nuestra brújula a seguir, nuestra misión, nuestra visión y nuestros valores. Tenemos que alinearnos a estos valores y desde ahí tenemos que hacer partir esta comunicación. Yo pienso mucho también que a veces no es tanto el qué se dice, sino el cómo se está diciendo, ¿no? Hay que encontrar el momento para poderlo comunicar y ser honestos y transparentes, muy sensibles a la situación, respetar a las personas y dar este apoyo que se requiera para hacer esta transición. Hablar con la verdad es algo muy importante y ser claros, porque cuando se genera la incertidumbre, es decir, cuando no hay una información clara, esto genera incertidumbre y es una manera también de estar afectando el bienestar de las personas. Yo te diría que en este marco es donde hay que moverse. Algo que he observado, por ejemplo, en el resultado de este estudio, es que nosotros, las comunicaciones escritas o digitales sí han sido importantes, pero el seguimiento que se pueda dar cara a cara han estado por arriba de las comunicaciones digitales, es decir, este seguimiento de los directores y de los gerentes haciendo este chequeo de uno a uno es muy importante. Entonces, para este tipo de comunicaciones es importante darlas cara a cara y poder manejar todas las preguntas e inquietudes y dar este apoyo y respeto a los colaboradores. Muy bien, entonces apoyo, flexibilidad, alinearse con la visión son parte de pues muchas claves que la verdad te agradezco. No sabes cuánto, Jaime, tú que
pues no solo estás muy metido en este tema de comunicación, sino también como terapeuta, todo un experto. Gracias. ¿Dónde te podemos localizar? Si alguien quisiera contactarte para hacer alguna cita, para preguntarte, ¿qué redes o en dónde te podemos ver, Jaime? Gracias, Miguel. Bueno, mi correo es jaime.psicoterapeuta@gmail.com y en Instagram me encuentran como jaimeortiz-mx y con mucho gusto pues los puedo atender. Ok, entonces es jaime.psicoterapeuta@gmail.com y en Instagram es @jaimeortiz-mx. Pues Jaime, gracias por darme parte de tu tiempo, gracias por hablar de estos temas con nosotros, donde se combina lo emocional y las empresas. Que tengas muy buena tarde, Jaime, muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel, hasta luego. Buena tarde. Buena tarde. Amigos, pues ustedes escucharon, me gustaría preguntarles qué piensan, cómo están las empresas pues enfrentando esta situación. Jaime, pues todo un especialista en estos temas, nos está dando unas recomendaciones. La principal también acudir a un terapeuta, él nos lo dice y creo que es válido y aparte importante reconocer, como él dice, nuestra vulnerabilidad ante todas estas situaciones. Nos está diciendo Patrick Rebe, considero que es un reto muy importante a tomar en cuenta por las empresas, tener en cuenta el estado emocional de los colaboradores. He visto que varias empresas han estado compartiendo información general para un manejo emocional. Se han acercado sus equipos de trabajo y considero que crear espacios, nos dice Patrick, como conversatorios para compartir experiencias y que estos espacios sean liderados por personas imparciales para dar libertad a lo que se hable. Buen punto, o sea, nos estás planteando, Patrick, que las empresas tomen acciones, que hagan grupos. Y sí, porque fíjense que incluso yo lo he visto alrededor de mí, hay grupos de trabajo que ya se están reuniendo virtualmente, pero para conversar, para hablar como entre amigos, y creo que esta es una muy buena solución. Pues les agradezco estos comentarios, sigan comentando, ya nos dio Jaime sus datos. ¿Y qué les parece si nos vamos a lo que está pasando en el mundo, en las bolsas, en los mercados este martes 19 de mayo? Ya está conmigo mi querida analista senior del Banco B por Más, Marisol Huerta, quien saludo con mucho gusto y nos tiene el resumen de mercados de este martes 19. ¿Cómo estás, amiga? Hola, ¿qué tal, amigo? Bien, bien. Buenas tardes al auditorio. Como siempre, muy buen programa. La verdad es que muy interesante lo que nos acaban de comentar. Y pues bueno, seguimos aquí con otro tipo de terapias que necesitamos, que es en los mercados. El día de hoy estamos viendo un mercado que inició positivo todavía con la noticia de ayer de que ya existía una vacuna por parte de Moderna. Incluso la acción se elevó bastante, más de 20%, debido a que habían hecho pruebas y esto ya podía generar anticuerpos. Sin embargo, el día de hoy, apenas hace unos momentos, los mercados están tomando una ligera tendencia a la baja. ¿Por qué? Pues porque están exigiendo un poquito más de detalles sobre esto y la empresa no está respondiendo como ellos esperan. Entonces, ya sabes, esto es un tema de incertidumbre y hay quienes dicen que seguramente no tiene nada, etcétera. Y bueno, esto provoca que los mercados, como te repito, presenten unas variaciones. El caso del Dow Jones está cayendo ligeramente 0.6%, el S&P está plano 0.3% y el Nasdaq está con un ligero avance de 0.9%. El entorno sigue siendo este tema de si no hay o si ya hay efectivamente algo que pueda contener la situación, en línea con las aperturas de las diferentes economías. Y bueno, pues también me gustaría comentarte que ayer justo de que estábamos hablando y me preguntabas qué era lo que se estaba esperando con respecto a la recomendación en este entorno, hoy salió una encuesta entre los analistas con respecto a lo que han estado preguntando, qué es lo que esperan hacia adelante en el mercado. Y bueno, solamente el 10% espera una recuperación en forma de V, el 25% de los demás están esperando que el mercado se vaya de forma lenta, y ahora el 75% de los economistas encuestados en esto
que se realizó, espera que la recuperación sea en U, es decir, ya habíamos dicho que tendremos unos 2, 3 trimestres más o menos de lento crecimiento a nivel general, a nivel mundial, para poder nuevamente tener un mejor desempeño. El mayor riesgo que están viendo los inversionistas en estos momentos es una segunda ola del COVID. El 52% señala que si no existe esto, pues bueno, podríamos tener una segunda ola de contagio y esto provocaría finalmente un descenso más fuerte en los mercados bajo esta situación. Entonces, están denominando incluso que mayo es el mayo B, debe de ser el mayo B de la vacuna, se debe de generar, y todo este mes ese va a ser el tema principal. ¿Para qué? Para poder estar hablando de qué tan rápido, qué tan lento se va a dar la recuperación. También otro tema interesante es que la mayoría de las empresas están incurriendo más a acciones que tienen un carácter tecnológico. Es ahí donde están viendo que puede estarse generando un mejor desempeño dentro de los mercados. Asimismo, el tema de las farmacéuticas, el tema de salud, es el que deberá de tener un mayor repunte al finalizar este año. Y bueno, pues en general eso es lo que está mostrando esta encuesta. Hay otros temas que se les están preguntando con respecto al nivel de deuda, de cómo van a terminar. Efectivamente, pues muchas empresas ahorita están privilegiando la liquidez y están haciendo uso de líneas de crédito para no quedarse sin efectivo. Entonces, es un tema que también va a estar dando de qué hablar en los corporativos. Anteriormente, tú decías, la empresa está muy endeudada, no te metas, y ahorita, pues si la empresa la está usando y la está usando con el fin de mantener la operación de su negocio, pues bueno, a veces dicen que no hay dinero más caro que el que no se tiene, y lo están aceptando quizá con tasas un poco elevadas o con condiciones un poquito más fuertes. Digo, tanto los bancos tienen que estarse prevenidos de que la situación pueda no mejorar, pero bueno, el hecho de que una empresa esté haciendo uso de líneas de crédito no está siendo tan mal visto por los inversionistas, sobre todo esperando una recuperación hacia adelante. Y esto es lo que quería comentarte respecto a este entorno que se ve. Finalmente, decirte que el día de hoy la bolsa en México está teniendo una fuerte toma de utilidades, está cayendo cerca del 3%. Ayer subió bastante, había muchísimo optimismo, y la verdad es que el día de hoy la única explicación que se ve es que los inversionistas aprovechan que las acciones se recuperaron un poquito y no prefieres irte largo, es decir, esperarte. Normalmente dices, hay inversiones que te las quedas y tu inversión es de largo plazo. Ahorita lo que estamos viendo es mucho el trade. Entras, recuperas, te sales y así estás como moviendo, y a eso responde la volatilidad del mercado. En el caso del tipo de cambio, este está en 23.55, está teniendo una ligera caída de 0.8. Aquí lo que se ve más bien es el entorno favorable a nivel internacional. Como hemos señalado, mucho de lo que lo mueve en los mercados externos es la parte de la demanda y la parte del petróleo, y ahí lo que se está viendo es estabilidad. Y ese sería el reporte del día de hoy en mercados, Miguel. Oye, genial. Y rescato dos datos. 75% de los analistas, nos dices, Marisol, pues están viendo la recuperación en U, lo que ayer tú nos decías, es decir, que no va a ser en forma de V, o sea, rápida, ¿no? Una caída rápida y una subida rápida, sino en U, que va a haber 2 o 3 trimestres pues en donde va a estar lenta la situación. Y aparte, 52% de los analistas ven una segunda ola de pues el coronavirus si no se cuida. Dos datos muy importantes, y pues entonces creo que frente a esto hay cautela, sigue la cautela en el mercado, y pues si no nos cuidamos puede ser hasta peor, ¿verdad? Exactamente. ¿Por qué? Pues porque te genera mayor incertidumbre, la gente viene un poquito lo que veníamos hablando, ¿no? Este pánico, este miedo y esta situación como que puede seguir. Muy bien, querida Marisol, pues te manda saludos Gabriela Romero. Patrick Rebe nos dice que excelente que tomemos en cuenta el tema y nos felicita por el invitado del tema de estrés y ansiedad. Guadalupe Sánchez dice, si cuidamos nuestra salud física, tenemos que cuidar nuestra salud mental. Pues interesantes todos estos temas, ya te pasé los saludos, querida Marisol, y sí, muchísimas gracias que estés con nosotros todos los días con estos temas tan puntuales e interesantes para todos los que estamos detrás de los negocios. Un fuerte abrazo, Marisol. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Pues, ¿qué tal? Ayer hablábamos de esta recuperación en U, y pues ahora lo confirma mi querida Marisol Huerta, analista senior del Banco B por Más. O sea, una caída prolongada, luego una estabilidad, la parte baja de la U, que va a tardar, y luego un crecimiento. Es lo que ven
75% de los analistas, según esta encuesta que nos comenta Marisol Huerta, analista senior del Banco B por Más. Mi querida Gabriela Romero dice, por eso no hay que salir masivamente. Claro, no sé ustedes qué piensen. 75% del, ah, no, perdón, 52% de los analistas creen que si no nos cuidamos va a venir una segunda ola del COVID. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ya están listos para salir del confinamiento? ¿Están comiendo ansias por salir? ¿No creen que sería, pues, reflexivo o hacer bueno un análisis para pensar en las consecuencias? Los invito a reflexionar con mucho gusto. Permítanme presentarles rápido esto que les tenemos. Ayer les presentaba esta nueva revista que es gratuita completamente. Pueden verla en mi blog, en mi sitio web, que es miguelpallares.net. Es un nuevo concepto de revista. Le dan clic, le pican ahí y los lleva a los contenidos multimedia, los lleva a los textos, a los videos, este programa de Aprendiendo de Todos, en donde veo con expertos. Mis redes sociales, las redes de Ideas de Negocios, pues están ahí. Nuestro link para que nos vean, pues es una nueva forma de interactuar y pues les doy muchas gracias porque nos están ayudando con toda esta difusión. Como les decía, a través de WhatsApp, a través de mi sitio web, miguelpallares.net, pueden consultarla. Tenemos al presidente de SAP, tenemos a directivos de Coca-Cola, al director general de Natura México. Tenemos videos de la historia de Fisher, también tenemos pues a Novartis que nos dice que van a continuar las inversiones y pues todo esto con un gran gusto que es parte del emprendimiento en tiempos de dificultad que su servidor y también personas que trabajan conmigo estamos haciendo lo posible para comunicar un mensaje positivo y aparte de crecimiento pues frente a unas dificultades que están muy fuertes en nuestro mercado, el mercado mexicano. Pues le mando muchos saludos a mi querida Patti Ornelas que nos está viendo, a todos los que nos están o que nos vieron durante esta transmisión, Mónica Bellerose, Laura, Gaby Romero, un fuerte abrazo que siempre nos sigue, mi estimado David Aguilar, Guadalupe Sánchez que estuvo comentando mucho y bueno, gracias, espero seguir aportando con contenidos que les sirvan. Fíjense que tengo una videocolumna, unos tips ahí en mis redes sociales. ¿Ustedes han pensado en vender por internet? Pues yo como periodista quise ofrecerles un contenido que pudiera servirles desde mi trinchera. Por ejemplo, yo que tengo que titular siempre, tengo que poner títulos y sobre todo vinculado a ser atractivo para las personas como un medio de comunicación, como un periodista, pues les preparé estos tips sobre cómo titular en las redes sociales para generar mayor interés, que es un tema en donde pues ya tengo algunos años y quise compartírselos. Vamos a ver un poquito del inicio antes de terminar. ¿Has intentado vender algo por internet? El título es súper importante. Algunas recomendaciones que te puedo hacer sobre cómo titular o cuál es el posteo perfecto es, número uno, un buen título debe de ser corto. No trates de alargarlo ni de poner todo en el título, porque mientras más corto es más atractivo. Número dos, un buen título. ¿Qué tal? Pues esto es parte de estos tips que lo pueden encontrar en el Facebook Miguel Pallares Periodista. Estoy también en Twitter como Miguel Pallares y en Instagram como Miguel.Pallares. Ideas de Negocios también, ahí lo pueden ver en mis redes, tengo todas las citas. Pues un gustazo, mi querida Alma Beltrán, hasta pronto, gracias por decir que es útil el programa. Si tienes una agencia, tienes una empresa, creo que este es un espacio interesante para que tú puedas difundirlo y como les he dicho, incluso aquí en los mensajes pues pueden poner lo que ustedes venden, lo que ofrecen la empresa, ponerle el link de su corporativo. Gaby Romero, si tú nos pudieras hacer el favor de poner el link de tu revista también con todo gusto y pues todos los demás que están aquí, pues ocupen este espacio para hacer un vínculo, un match con personas que les interesan los negocios que están en agencias al final o en empresas. Tengan muy buena tarde mañana a la 1:30 de la tarde, como siempre de lunes a viernes y si Dios nos lo permite, aquí los espero en Ideas de Negocios.
Hasta la próxima.